Esta Vuelta a Colombia femenina inició con una etapa muy corta entre Cómbita y Tibasosa, además sobre terreno principalmente llano sin premios de montaña. Se esperaba una velocidad alta, pero también se esperaba que fuera una etapa sin mayor trascendencia para la búsqueda del título. No sería así, porque más allá de algunos ataques y movimientos, aunque no se llegó a presentar ninguna fuga de ventaja considerable, pues sí aparecieron las caídas, y estas caídas generaron cortes entre ese pelotón. Además aparecieron corredoras importantes que se veían damnificadas justamente por estas caídas, como la propia Aranza Villalón del Avinal, también aparecía Andrea Alzate del Colnago, y en general nos encontrábamos ya para la resolución de esta etapa con cortes en el pelotón. Una caída adicional en esa última curva, ya en el último kilómetro, terminaría de complicar justamente la ubicación para las corredoras que no estaban directamente en la disputa de la etapa. Una larga recta de casi 700 metros, siempre picando hacia arriba, entre el 3, 4, incluso algunos tramos del 5%, hizo muy difícil que las velocistas puras lograran marcar diferencias. Ya ellas habían aparecido en los sprint especiales, y aquí era el turno para ver otro tipo de corredoras. En los últimos 100, 150 metros se veía la resolución, la definición de esta etapa, y aparecía Lorena Colmenares del equipo de casa, del equipo de Boyacá, para llevarse un triunfo un tanto sorpresivo ante corredoras como Daniela Tortuga y como Jessica Parra de la selección colombiana. Por supuesto que había mucha alegría porque se está corriendo en casa, y porque las cosas además no son tan sencillas para las mujeres que corren aquí en Boyacá. Escuchemos de una vez a la ganadora y primera líder de esta Vuelta a Colombia Femenina 2020, quien nos contaba sobre, bueno, la ventaja de correr en casa, de conocer estos caminos, estas carreteras, pero también de las dificultades que han sufrido aquí en Boyacá durante la temporada. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo creo que estos pueblos de por acá cerca de Duitama son el patio de mi casa. Los conozco mucho, no solo porque entreno por acá, sino porque, bueno, pues son muy bonitos, ¿no? Entonces uno viene así sea en carro o lo que sea. Yo conocí a la llegada. Precisamente ayer estuvimos rodando por este lado para conocer, para tener un poco más de confianza en lo que era la entrada al pueblo. Y ya sabía que la ubicación jugaba un papel importante, entonces así lo hicimos con mi equipo y pude llegar acá venciendo al final. Sí, se da confianza, muy felices porque, bueno, le puedo responder cómo es a mi equipo, que tuve el respaldo de ellas durante todo el recorrido, una etapa bastante rápida, bastante intensa porque había mucha tensión. Sabemos que contamos en el pelotón con corredoras de excelentes condiciones, pero como dije, voy a ir viviendo el día a día de esta vuelta. Hoy quiero disfrutar de la etapa que ganamos, del liderato. No voy a decir que voy a retener la camisa, pero sí que voy a dar la pelea hasta el final. Lorena, con esta victoria, ¿qué mensaje le gustaría llevarle a las personas que deciden sobre el ciclismo en Boyacá y sobre el apoyo que le dan a las mujeres en el ciclismo en Boyacá? Bueno, este año no ha sido un año fácil para nosotras. La verdad, durante todo el año puedo decir que estuvimos desamparadas. Sale un apoyo para poder correr la vuelta. La verdad, tuve mucha, estuve pensando en si corría la vuelta o no, porque no tenía equipo, no teníamos el apoyo. Pero bueno, última hora la gobernación de Boyacá decidió apoyarnos con algo para venir acá. Y bueno, decir que íbamos a correr la vuelta para mí era algo, o sea, que nos dijeran eso era una gran noticia. Quería correrlo, sabía que me había preparado. Y no había sido un año fácil para nadie, mientras los otros equipos estaban corriendo afuera o bueno, tenían el apoyo, nosotras no. Entonces, este apoyo que salió de la gobernación de Boyacá para esta vuelta es bien recibido, y bueno, acá está el triunfo para retribuirles ese apoyo.
Si repasamos la clasificación de la etapa, que viene a ser prácticamente la misma general, vemos que no hay tantas ciclistas de las que pensamos pueden llegar a disputar el título. Pero Daniela Tortúa puede ser una incógnita, no es fácil venir de Europa, ya pensando un poco hacia la siguiente temporada y competir aquí con corredoras que se están preparando exclusivamente para esta Vuelta a Colombia Femenina. Vamos a escuchar lo que tenía que decir la corredora del Colnago que está aquí en la selección colombiana. Bueno, la verdad fueron unas sensaciones muy buenas, veníamos con muy buen nivel de Europa. Todas las carreras que hicimos fueron carreras muy duras, muy rápidas y bueno, gracias a Dios hoy se nos pudo dar un segundo puesto en la etapa. Bueno, la verdad me sentí muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar corriendo nuevamente en mi país y bueno, empezar de esta manera la Vuelta a Colombia Femenina me llena de mucha alegría y motivación para lo que queda. La verdad fue un embalaje bastante apretado y bueno, nos quedamos con el segundo puesto y seguiremoslo intentando. Bueno, la verdad durante toda la etapa estuvimos mi equipo y yo muy bien ubicados. Salimos con la mentalidad de hacer una buena etapa para estar disputando la general y bueno, gracias al trabajo de equipo de mis compañeras y a todo el staff se lograron estos resultados. Durante la transmisión de televisión que tuvimos tanto en RCN como en Señal Colombia pudimos ver afortunadamente un poco la dinámica de este pelotón. Los equipos grandes como el Colnago, como el Avinal, como el Colombia Tierra de Atletas que trae un bloque muy fuerte. Bueno, estos equipos ocupando las primeras posiciones y un poco la jerarquía de este pelotón. Sobre esto le preguntábamos a Milena Salcedo, quien hoy estuvo no solo metida en los sprints especiales, de donde ya es líder, sino también al final y bueno, desempeñando otras funciones con su equipo. Realmente en un principio habíamos planeado solo disputar las primeras dos volantes para dejar un poco de tiempo de recuperación para poder llegar al embalaje. Y el objetivo en un principio era pelear con la otra sprinter que era Paulita Carrasco, pero la verdad la carrera estuvo demasiado nerviosa, estaban echando demasiado manubrio, entonces ahí ya tuvimos que cambiar un poco la estrategia e intentar defender la camiseta desde un principio porque estaba un poquito refundida al principio, pero al final pues intenté recuperarme lo que más pude, pero sí, esa última volante estaba muy cerca de la meta y lógicamente me dejó un poco sin aire para poder llegar a disputar el remate de la etapa. Bueno, sí, hemos visto equipos muy fuertes, formados, corriendo tipo Europa y es muy bonito ver un lote tan nutrido, tantas niñas corriendo, ver los equipos organizados para lanzar cada equipo a su lanzador, a su sprinter, es muy chévere, de verdad. Hace mucho no veíamos eso y es gratificante uno poder mirar mil estrategias para poder pasar adelante, qué huequito me puedo meter, cómo llevar todo el equipo completo. Entonces, a pesar de tener que estar buscando los embalajes, también teníamos que estar pendientes de nuestras líderes que no fueran a perder tiempo porque era una llegada bastante complicada, una curva a la derecha en donde si hay un corte se puede perder tiempo. Entonces, lo principal era que las líderes no perdieran tiempo. Y bueno, creo que vamos día a día y ojalá las sensaciones vayan mejorando mucho más. En general creo que es una etapa que va a tener más trascendencia de lo que se esperaba porque corredoras como Aranza Villalón, como Brenda Santoya perdieron algunos segundos. Camila Balbuena me parece a mí que de las favoritas es la mejor ubicada, llegando ahí en las primeras posiciones sin perder demasiado tiempo. Otras como Andrea Alzate del Colnago perdieron más de un minuto y bueno, seguramente todas estas diferencias pueden llegar a tener un gran efecto en el desarrollo ya de la clasificación, de la búsqueda para el título. Así que hoy la ubicación probablemente trajo la recompensa de evitar esas caídas, de evitar esos cortes de tiempo. Eso siempre es importante, sobre todo cuando se corre en Europa, quizás aquí antes no tanto, pero con estos equipos que ahora pasan al frente, que priorizan esa ubicación, pues empezamos a ver una dinámica mucho más profesional y eso siempre es bueno. Y para mañana llega un día fundamental en la búsqueda del título con la contrarreloj individual de 14.7 kilómetros entre Firavitoba y Pesca. No es un terreno completamente llano, hay repechos, hay subidas, especialmente el Alto de Cruces a mitad de recorrido. Va a ser una crono dura en una distancia donde creo que ya especialistas como Villalón, como Santoyo, como Ana Cristina Sanabria, como Camila Balbuena pueden marcar diferencias frente a las escaladoras y sobre todo que nos quedará una carrera muy entretenida ya con esas diferencias planteadas en la clasificación.
y luego la montaña de ahí hasta el final. Así que estaremos muy atentos. La carrera comienza desde las 9:30 de la mañana, parte la primera corredora, y después de las 11 de la mañana estarán partiendo las primeras clasificadas del día de hoy. Se tendrá televisión a través de RCN Señal Colombia, 10:30, 11 de la mañana, dependiendo del canal, tienen que revisar allí la programación. No se pierdan nada de esta Vuelta a Colombia Femenina y por supuesto aquí tendremos nuestro resumen y en nuestras redes sociales mucho contenido adicional, así que también nos pueden buscar allí y seguirnos.